Grabaciones un tanto extrañas, encimadas, donde se escucha la voz de Rautel hablando con un amigo y la de Vanessa con una amiga, se filtraron. Yo opino que lo que la familia quiera, este, o sea, wey, si ellos quieren abrir carpeta y que pues Raúl y yo hablemos lo último que sabemos de ella, que las personas pues, que están involucradas, las últimas que nosotros hablemos, Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano. Como de nosotras, amiga. Como dices, que nos vayamos para allá y que saquemos el número de averiguación y que él mañana temprano va a hablar directo con el fiscal para que vean qué. Hay que decir que en la carpeta de investigación del caso no hay llamadas de Rautel al gobernador de Morelos ni al fiscal, pero según la Fiscalía de la Ciudad de México hay un informe donde existen pruebas de que el fiscal de Morelos y otros funcionarios participaron en el encubrimiento del caso. También hay grabaciones de Vanessa hablando con una supuesta amiga donde le dice que si la familia de Ariadna quería una investigación contra ellos, cooperarían. Yo opino que lo que la familia quiera, o sea, si ellos quieren abrir carpeta y que pues Raúl y yo hablemos lo último que sabemos de ella, que las personas pues, que están involucradas, las últimas que nos hablemos, Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano. Como de nosotras, amiga. Como dices, que nos vayamos para allá y que saquemos el número de averiguación y que él mañana temprano va a hablar directo con el fiscal para que vean qué. Un caso que sin duda se ha politizado y complica ya el descubrimiento de lo que realmente pasó esa noche. La pregunta es, ¿son reales estas grabaciones? Y si es así, ¿cuándo fueron hechas? ¿No será parte ya de una estrategia digital y mediática para confundir más este caso y en la confusión que los implicados salgan libres? No hay que olvidar que hay muchos grupos de poder involucrados en esto. Amigos políticos, empresarios, funcionarios públicos y medios de comunicación que desde ya toman una postura y una defensa. Hasta dicen que hay grupos obscuros que se dedican a vender otro tipo de cosas. ¿Cuál es la verdad? ¿Usted qué opina? Se dice que también se busca al chofer de Rautel y que según internet eran dos hombres en aquel estacionamiento o quizá el mismo hombre con un cambio de ropa. Así los casos cuando hay dinero y poder de por medio. Saludos.